Que tengas un buen día, camarada, y que mueras con una espada en las manos. No me puedes asustar para obligarme. ¡Vamos! Venga, veamos de qué eres capaz. ¡Una pelea! ¡Gross accepting por el grande! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Que la blancura te lleve! ¡Tumba a esa espada nevada! ¡Vamos! ¿Como un pasmarote? ¡Defiéndete! ¡Emplea de fondo! ¿Quién te ha enseñado a pelear? ¡No bajes las manos! ¡Tumba a esa espalda nevada! ¡Vamos! Eres más fuerte de lo que aparentas. Has cogido con todas. ¿Te vas a quedar ahí como un pasmarote? ¡Defiéndete! Vale, yo me encargo, pero déjame en paz. Traigo coles frescos. La guardia puede poner. Estaba pensando en hacer un estofado de coles. A ellos empuñando un arma. Dorothy no se comerá. ¿Es que quieres matar de hambre a la chiquilla? Después de todo lo que has hecho, debería pegarte el cara. ¡Ten cuidado! ¡Eres el mejor! ¡Puedes ser mi padre! Es que algunas personas no creen que... Parece que se te da bien esta clase de cosas. Me aseguraré de que los que mandan se enteren de ello. Skior te andaba buscando antes. Habla con él antes de hacer nada. Aquí... Sí. Pero no es algo que todos deban oír. Entonces seguiremos hablando. Olvidaba que nunca la has visto. Debajo de la Forja del Cielo, donde trabaja Eormund. La puerta está oculta, pero te enseñaré el camino. De acuerdo. Ahora no. En la Forja Inferior, esta noche. Ahora no. En la Forja Inferior, esta noche. Ahora no. En la Forja Inferior, esta noche.
¿Ya estás? Esto no es ninguna prueba, sangre nueva. Es un don. Entra. Todavía tienes que demostrar lo que vales, cachorro. Desearía que más de los nuestros hicieran esas preguntas. Me alegro de que hayas venido. Hace tiempo que no tenemos un corazón como el tuyo en nuestras filas. Esa patética ceremonia tras el salón no es para guerreros como nosotros. Mereces más honores que unos simples hurras y un festín. Esperaba que reconocieras a Eila incluso bajo esta forma. Ella ha aceptado ser tu antepasada. Hacemos esto en secreto, porque Kodlak está ocupado intentando desperdiciar este gran don que hemos recibido. Cree que alguien nos... Hasta la próxima. En realidad nos han bendecido. ¿Cómo puede una maldición dar semejante destreza? Así que decidimos solucionar el asunto nosotros. Para llegar a lo más alto de los compañeros, deberás unirte a nosotros en la sangre compartida del lobo. ¿Estás en disposición de unir tu espíritu al mundo de las bestias? Muy bien. ¿Has despertado? Empezaba a creer que no volverías. No ha sido una transformación fácil la tuya, pero sigues con vida. Enhorabuena. Incluso tenemos una celebración planeada para ti. Hay un grupo de cazadores de hombres lobo acampado cerca, en la roca del cadalso. La Mano de Plata. Creo que ya los conoces. Los aniquilaremos a todos ellos. Adelante. Skior va por delante explorando el camino. ¿Cura? Hablas como el anciano. No, no debería decir eso. Adoro a... Si lo que le preocupa es embriagarse con aguamiel en la otra vida en Sovngarde, es libre de intentarlo. La Mano de Plata ha tomado el control del viejo fuerte de la Roca del Cadalso. Siempre han sido una presa fácil. Has nacido en la manada, hermano. Casi siento envidia de ti. Nos has causado aún más problemas que Farkas en su primera conversión. Es sin duda muy poco común.
Fíjate en esto. Esos cobardes han aislado este lugar después de que Skior asumiera el mando. Se huele el miedo. No podemos hacer nada por ellos. No quiero ni pensar en lo que sucede. Alguien ahí. Cuidado, su líder es peligroso. Lo llaman el desollador. No creo que tenga que explicarte por qué. ¿Hay alguien ahí? ¡Ja! ¡Te encontré! ¡Oye!
De algún modo han conseguido matar a Skjor. Era uno de los más fuertes que teníamos, pero la inferioridad numérica es aplastante. No debería haber acudido sin un hermano de escudo. Sal de aquí. Me aseguraré de que no hemos dejado ni uno con vida y veré si se puede obtener información de los cuerpos. Tú y yo tenemos trabajo que hacer. La mano de plata se estremecerá al vernos. De acuerdo. Averiguaré quién lo hizo.